¿Qué tal estáis amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que continuemos hoy aquí en el canal de la mano de los remakes de los carros de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial que estamos viendo estas últimas semanas y en el vídeo de hoy veremos la tercera parte, ya la definitiva, sobre carros de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial en el que analizaremos otro carro de combate medio como ser el Panther y los carros de combate pesados que serán el Taiga y el Taiga 2, o el King Taiga. Así que, sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. El Panzer V Panther empezó a planificarse en el año 1938, para ser el sucesor de los Panzer III y IV. De entre todos los prototipos presentados para convertirse en el Panther, finalmente se optó por el diseño de Mann, el cual era más barato y fácil de construir, que su competidor directo. Esto también se vio propiciado por la aparición del blindado T-34, y por la necesidad de contar, cuanto antes, de un blindado capaz de confrontarlo. El primer modelo del Panther fue el Auf D. Esta primera producción contaba con unas ruedas de carretera grandes e intercaladas, adquiriendo el sistema shuttle Como suspensión se optó por implementar la suspensión mediante barras de torsión, el cual era más adecuado para diseños de un peso elevado para reducir la presión del blindado con el suelo. El Panther estaba armado con un cañón largo de gran velocidad, KWK 42L 70. De 7,5 centímetros y además disponía de dos ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros, una situada en el casco y la otra situada de forma coaxial al cañón. Por lo que de respecta al blindaje del modelo D, estaba conformado por placas de acero de 16 a 110 milímetros. Esto conllevó que tuviera un peso en torno a las 45 toneladas. Como otros carros de combate medios alemanes, su tripulación contaba con cinco integrantes: con un conductor, un operador de ametralladoras, que también podía ser operador de radio, situados en el casco, y los restantes tres tripulantes situados en la torreta del Panther, con el artillero, el comandante y el cargador. El motor elegido para los primeros Panther fue un motor de gasolina Maybach HL210, el cual se montó en los primeros 250 unidades, mientras al resto se le asignó un motor menos propenso al sobrecalentamiento. Y a las averías, que consistía en un motor de gasolina Maybach HL230. De este modelo D, 842 producciones fueron completadas hasta el año 1943. Los modelos D llegaron en el año 1943 a los campos de batalla, llegando a participar en la operación Ciudadela sobre Kursk, en la que Alemania quería volver a tomar la iniciativa en el frente oriental. De este modo, en la batalla de Kursk, los Panthers lograron buenos resultados frente a los T-34 soviéticos y otros tipos de blindados medios soviéticos. Con el modelo A se intentó subsanar ciertos aspectos de su predecesor. Por un lado, se ensanchó la torreta y se añadió una cúpula de comandante fundida. También se incrementó en algunas unidades la armadura del vientre, añadiendo placas de acero de 16 mm hasta llegar a los 30 mm, para soportar mejor el daño provocado por minas. En el modelo A ya se empezaron a montar los faldones de acero de 5 milímetros en los laterales del casco para su mayor protección frente a los fusiles antitanque PTRS y PTRD soviéticos. Si bien los primeros modelos A no tuvieron cambios en el casco, en cambio en las producciones tardías se eliminó el visor cuadrado del conductor situado en mitad de la placa frontal al ser un punto vulnerable frente a proyectiles. Y de este modo pues pasó a implementarse otro tipo de visores mejor protegidos y blindados. Que serían situados sobre el casco. Por lo que respecta a las demás características, se mantuvieron sin cambios, con el mismo armamento, con el mismo motor mejorado de los modelos D tardíos y también teniendo un desempeño parecido al off-D. Entre los años 1943 a 1944 se fabricaron unas 2200 Panther del modelo A. Los modelo A principalmente participaron para contrarrestar el avance aliado sobre Normandía y también en las defensas de las líneas defensivas establecidas en la península italiana. En un intento de estandarizar el diseño del Panther, se creó el modelo G. En esta última versión se mejoraron ciertos aspectos como el chasis, el mantelete y los puertos de visión. También se incrementó el blindaje en ciertos puntos, como en los laterales del casco, llegando hasta los 50 milímetros, Y otros aspectos menores que buscaban principalmente una simplificación del modelo. Por lo que respecta al armamento y al motor, se mantuvieron inalterables respecto a sus predecesores. 2971 unidades fueron creadas de este modelo G entre los años 1944 a 1945. El modelo G participó en la ofensiva de las Ardenas, en un intento de recuperar la iniciativa en el frente occidental. También se emplearon como defensa en las ofensivas enemigas sobre Alemania durante el año 1945. Después de la guerra, varios modelos fueron requisados por distintos países para complementar sus fuerzas blindadas de la posguerra. Fue el caso de Francia, Rumanía y la Unión Soviética, entre otros. El Taiga 1 empezó como un diseño de 30 a 33 toneladas que empezó a proyectarse a finales de los años 30, aunque hasta el año 1942 no vería la luz, propiciado por la aparición de carros de combate soviéticos mejor blindados y armados, como era en el caso de los KV y de los T-34, durante la operación Barbarosa. Estos blindados ya resultaban diseños más duros de combatir que los T-26 o los carros de combate BT iniciales, a los cuales, pues, los diseños Panzer III y Panzer IV podían hacer frente pero en cambio resultaban inadecuados para combatir contra estos carros de combate KV y T-34. Es por ello que el Taiga fue expresamente diseñado para superar a estos blindados enemigos. Con sus 54 a 57 toneladas, el Taiga era un blindado pesado que para poder aguantar tal peso fue equipado con anchas orugas y una suspensión basada en barras de torsión y unas ruedas de carretera intercaladas y grandes. Su gran peso era a consecuencia de su blindaje nada desdeñable, contando con placas de acero de 25 a 120 milímetros. Además de su pelaje duro, el Taiga disponía de unas garras bastante poderosas, contando con un cañón principal KWK-36L-56 de 8,8 centímetros. Y para la defensa cercana, contaba con tres ametralladoras de 7,92 milímetros, dos MG-34 en el casco y otro en la torreta en una conformación coaxial al cañón y una MG 42 o una MG 34 en la cúpula del comandante a veces removida el blindado pesado era operado por cinco integrantes o tripulantes contando con dos de ellos en el casco siendo estos el conductor y el operador de radio que también podía ser operador de ametralladora y con los restantes tres integrantes situados en la torreta con el comandante el cargador y el artillero para poder mover esta gran bestia hacía falta un motor bastante robusto es por ello que se optó por equipar en las primeras series con un motor de gasolina Maybach HL210 TRM P45, aunque debido a la falta de un mantenimiento constante y por falta de repuestos, se decidió sustituirlo más adelante por un motor de gasolina Maybach HL230 TRM P45, con el que se resentiría la eficiencia del motor a cambio de una potencia algo mayor. Estos motores finalmente pudieron propulsar el Taiga hasta obtener un rendimiento de unos 24 a 34 kilómetros h en total se pudieron fabricar unas 1.350 unidades de estos taiga entre los años 1942 a 1944. Los taiga dieron un golpe de efecto en los teatros bélicos de la Segunda Guerra Mundial, haciendo que los aliados les temieran, dado que eran blindados muy poderosos, capaz de dejar fuera de combate a todo tipo de blindados de ese periodo. Estuvieron destinados en todos los frentes, desde el frente oriental, pasando por el frente occidental, hasta en el norte de África. Si bien su cañón y armadura eran superiores en muchos aspectos a los blindados aliados, estos necesitaban de un constante mantenimiento y de piezas de reemplazo o de repuesto, ya que tendían mucho a averiarse o sobrecalentarse, mayormente si se aventuraban en terrenos boscosos, enfangados, arenosos o nevados, como se vio en las batallas de Kursk, en las Ardenas o en la campaña tunecina. El taiga II, a menudo denominado como quintaiga. Fue un carro de combate pesado desarrollado como reemplazo del Taiga 1, cuya función principal era la de combatir y aplastar a sus contrapartes blindados. El King Taiga, pese a demostrar ser un oponente formidable gracias a su excelente combinación de potencia de fuego y armadura, en la mayoría de las ocasiones no pudo dar todo el rendimiento posible en combate, debido a la falta de combustible y a la falta de repuestos. Tampoco pudo ser determinante y cambiar el transcurso de la guerra por su aparición tardía en los últimos compases de la guerra. El Taiga II heredó el sistema de suspensión del Taiga I montando una suspensión basada en barras de torsión, los cuales iban sujetos a las ruedas de carretera superpuestas. Sobre estas se colocaron unas orugas bastante anchas y robustas, aumentando la resistencia de la misma y habilitando un giro lateral mejorado. El armamento del King Taiga lo conformaba uno de los cañones más potentes del arsenal alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el cañón largo KWK-43L-71. De 8,8 centímetros. Además, también contaba con dos o tres ametralladoras de 7,92 milímetros, con dos ametralladoras MG-34, uno montado en la torreta al lado del cañón y la otra montada en el casco. Mientras que a veces algunos modelos también disponían de una ametralladora MG-42 situada en la cúpula del comandante. El Quintaiga disponía de una armadura muy dura compuesta por placas de acero de entre 25 a 180 milímetros. Como los Taiga 1, los Quintaiga mantuvieron la tripulación de cinco, con un comandante, un cargador, un artillero un conductor y un operador de radio que aparte también ejercía como operador de ametralladora. Para poder impulsar este blindado pesado de unas 70 toneladas se optó primeramente por montar un motor de gasolina Maybach HL230 P30 por disponer de una similitud en el diseño del compartimento del motor con el proyecto Panther 2. 250 unidades iniciales fueron equipadas con este motor de alto rendimiento diseñado específicamente para carros de combate. Dicho motor fue sustituido a partir del número 251 por un motor de gasolina más potente como en el caso del motor Maybach HL230P45. En total se fabricaron 489 unidades de estos quintaiga entre los años 1943 a 1945. Los quintaiga aparecieron en los últimos compases de la guerra, si bien su armadura y su potencia de fuego podían acabar con casi la totalidad de blindados aliados, su mantenimiento constante y la falta de componentes hicieron que la mayoría se abandonaran en el campo de batalla o fueran destruidas por sus propias tripulaciones. Los taigados estuvieron, tanto en el frente oriental, frente a las ofensivas soviéticas sobre los ríos Vístula y Oder, y algunos también estuvieron en Prusia Oriental. En el frente occidental, en cambio, algunas unidades estuvieron presentes en la defensa frente a la ofensiva aliada sobre Francia y Holanda, y finalmente tuvieron una participación final en la batalla de Berlín en 1945, aunque debido a la falta de combustible su desempeño no fue muy satisfactorio, reducido a ser un mero puesto de artillería fija. Bien amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta tercera parte sobre los carros de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Espero que se os haya hecho entretenida y fácil de seguir. Por mi parte he disfrutado completando toda esta serie compuesta por tres capítulos. Y bueno, me ha encantado también traeros esta serie, que lo hemos completado un poco, con narración y con más información y modelos. Y también hemos metido variantes. Que creo que le darán un punto a favor al vídeo. Y bueno, pues si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica. Podéis dejármelo en la caja de comentarios tranquilamente. Como siempre, si queréis estar enteraros de las últimas noticias y de las últimas subidas al canal, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campana para que os lleguen las notificaciones una vez suba vídeo. Y nada más, la próxima semana ya empezaremos con otro tema nuevo, que serán los carros de combate soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Espero que sean tan interesantes como estos carros de combate alemanes. Y nada más os emplazo hasta la próxima cita en el canal, ya que creo que será bastante interesante. Nada más por mi parte, un saludo a todos amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.